Este matí el grup Octàmbuli ha presentat en la Casa de la Cultura de Cullera el seu nou espectacle Abas Cantades, que es representarà diumenge que ve a la nostra ciutat. És la primera vegada que Octàmbuli ofereix a Cullera una actuació oberta al públic, ja que en anteriors ocasions ha col·laborat en les audicions didàctiques per als alumnes del Conservatori de Música. Després del seu èxit al Teatre Flumen de València, en ple absolut, Octàmbuli ofereix una nova oportunitat de gaudir de la música d'Abba i creacions pròpies des de tots els punts de vista musicals, amb una innovadora proposta que combina la millor música a capella, però també el teatre i l'humor. Este espectáculo que tiene mucho... mucho de Suecia porque está inspirado en el famoso grupo ABBA. Entonces pedimos la colaboración de distintas corales para que interpreten a su modo las piezas más emblemáticas de ABBA y luego pues la colaboración en este caso con miembros de la organización del certamen Abbas Cantadas que nos han ayudado a la puesta en marcha de todo esto. Y tenemos aquí a Ingrid. Ingrid, cuéntanos. Good morning, buenos días. Yo vengo unos días antes de Abbas Cantadas aquí a Cullera para organizar, poner en contacto con medios, porque yo hice Erasmus aquí en España, hablo un poco de español. Mis compañeros suecos, por desgracia, ¿no? Pero yo puedo ayudar. Abbas Cantadas es un concurso muy prestigioso en mi país, en Suecia. Es primera vez que se celebra aquí en Cullera. Estamos muy satisfechos por traer espectáculo aquí. Octàmbuli és un projecte vocal que pretén acostar al públic l'univers de la música a capella, però això recorre a sorprenents versions de les peces musicals més variades, i tot això amb un únic recurs, la veu i sense cap instrument. La gente conozca otra manera de hacer música, que no sea bueno, pues el típico coro, estar con la carpeta en mano, es todo un repertorio, es una hora y 20 de espectáculo, todo con movimientos sin, claro, sin partitura, efectivamente, claro. Es como si fuera un musical, pero es un, siempre que lo hablamos es como, siempre pensamos, ¿es un musical? ¿Es un concierto? No es eso, pero lo es todo un poco, ¿no? Porque tiene la parte de concierto, porque tiene una riqueza musical muy importante, porque al final venimos de ahí todos venimos de la formación, tenemos una formación musical todos. Pero también tiene una parte muy importante escénica, ¿no? Porque es lo que hace que llegue a la gente. Y sobre todo la parte del humor, porque son de estarifo uno detrás de otro. Ja sabeu, diumenge que ve teniu una cita a les 7:30 de la vesprada a la Casa de la Cultura de Cullera. Les entrades poden adquirir-se anticipadament al correu octambuli.reserva@gmail.com per 7 euros o en taquilla per 10, amb descomptes per a grups i xiquets que podeu consultar en les xarxes socials del grup. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Still there never seems to be a single penny left for me. That's so bad.